todos estamos ansiosos de saber qué es lo que pasa entre el doctor y la suegra. No, yo amo a mi suegra y por eso estoy defendiendo a toda la suegra de, a nivel mundial. Pero mira, nosotros hace aproximadamente como 2 semanas estábamos compartiendo un grupo de amigos y escuché la bachata, que aunque ese tema ya tiene cerca de 4 meses, que es una nueva producción de Romeo Santos, pero no habíamos escuchado el tema. Está pegado. Y el tema, cuando lo escuché, me sonó muy contraproducente contra un artista que lo único que ha fomentado siempre es el amor y se hace autoproclamar el hombre de las poesías. Entonces, este no es una poesía. Realmente creo que se le fue la mano. No sé si el ámbito del género urbano, que le ha hecho colaboraciones, lo llevó entonces a hacer, como dicen los jóvenes, un trap, que es una canción muy explícita. Claro, el trap es un asunto ya hasta vulgar. Pero para él, por la figura que él ostenta y la influencia que tiene en la humanidad, y más de habla hispana, creo que fue chocante el caer en ese tema de insignificar un esquema de una canción donde sus letras incentivan al maltrato, a la ofensa, a envenenarla, a lanzarla por un barranco, hasta palabras improperios contra la suegra. Sabemos que la suegra siempre ha sido como una estima entre la hija y el esposo, las madres que a veces no sienten apatía con los yernos. Y siempre ha existido eso a lo largo de toda la humanidad, que es como la pequeña piedra en los zapatos, que siempre la suegra está metida por el medio. Pero no llegar a esos términos, a ofender a la mujer como tal, porque no lo veo solamente con la suegra, es como la mujer. Y nosotros tenemos una constitución que en sus artículos 8, 38, 42 y su siguiente, defiende los derechos fundamentales. Y el Estado como un ente regulador y que tiene que vigilar la dignidad humana y la protección sobre todo a la mujer, entonces nosotros decidimos hacer un llamado a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos e interponer entonces una resolución, un escrito, para poder entonces que la Comisión lo vea, y enumerando los artículos de la Constitución, del Código Penal y de la misma ley que da origen y en esencia cuál es la facultad que tiene Espectáculos Públicos de regular el ámbito y el aspecto radiofónico en cuanto al material que se va a difundir sobre él, sometimos esa resolución. ¿Por qué? No contra Romeo Santos, porque es una figura mundial, con orígenes dominicanos, un joven ya, una persona que ha alcanzado el estrellato en todo, a nivel mundial, estuvo en estos días por Sudamérica, que fue un éxito, pero objetamos de manera categórica que ese tipo de temas sigan difundiéndose, porque hay una parte cognitiva del ser humano que tanto repite una cosa, o hay un refrán que dice que tanto repite una mentira que se convierte en una verdad. Entonces, ante tantos feminicidios, violencia de género, desintegración familiar, el estar con una canción, puede ser que una persona se le metió en la cabeza venir a atentar contra su suegra. Y aunque luzca jocoso, luzca tal vez algo farandulero, pero nosotros no fuimos la parte legal, en los fundamentos legales, en nuestros fundamentos, en nuestra constitución, para objetar ese tema, como otros tantos temas que también tenemos en nuestra vida social, que escuchamos diferentes artistas, que deben ser objetados. Yo creo que nosotros como garantes y como ciudadanos, que todos lo ejercemos como ciudadanos, como Víctor Pavón, esto no es un asunto político. Creo que debemos dar un ejemplo de civismo, que aquel dominicano que entienda que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales, tiene el derecho de ir a cualquier instancia, que la Constitución está ahí consagrada para ello, ir a ejercer su derecho, y nosotros lo hicimos, y depositamos en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, enumerando los artículos de la Constitución, del Código Penal, de la ley que crea el Ministerio de la Mujer, también que establece también los derechos de protección a la mujer de manera personal, física, psicológica y fundamentalmente moral, porque aquí está atentando contra la moral de la manera que se significa ese tema en cuanto a su estructura, no musical, sino sus letras. Porque una bachata de los años 70, creo que de Ramón Santos,
Y simplemente Romeo, podemos decir que ha sido un propulsor de la bachata, y si hoy en día la bachata se escucha a nivel mundial y la bailan los japoneses y lo baila todo el mundo, se debe a que Romeo fue uno de los propulsores, junto con Ali Guerra también. Pero no menos cierto, no podemos aplaudirle a Romeo Santos que cometa esa gentilicadeza. Vimos ahora como el Festival de Viña del Mar, al artista mexicano, dime cómo. Sí, en Viña del Mar cantó una canción, Mátala, y él le agregó algunos términos, Vicente Fernández. Y inclusive los medios artísticos de Viña del Mar objetaron y censuraron esa canción, inclusive la retiraron del YouTube de Viña del Mar, porque estaba atentando contra la mujer, incentivando a que cualquier situación que se pueda presentar emocional, que la atente contra la vida de una persona. Entonces, no solamente ha sido Víctor Pavón, ya vemos como en Viña del Mar a Vicente Fernández, un artista de fama también mundial. Y esa es más suave. Y esa es más suave. Y una canción que fue un éxito, pero vemos como ya poco a poco se está haciendo conciencia para rescatar. Sí, totalmente. Aquí estamos junto con el doctor Carlos Mesa, el cual es el vicepresidente de nuestra organización política Muro. Ahí también nos hicimos acompañar de Ramo Brito, que es un dirigente de Guaricano y encargado de esa demarcación por otra organización. ¿Y ha habido alguna reacción con respecto a eso? Bueno, ya el presidente de la comisión se contactó con el doctor Carlos Mesa y le dijo que el próximo lunes la comisión se va a reunir, pero que de antemano nos felicita por la iniciativa, que al principio todo el mundo lo vio como algo para crear ruido, para uno darse a conocer, y yo creo que no, ya nosotros tenemos la vida en actividad política y no estamos buscando eso. Lo que queremos es realmente llevar un mensaje, que de esas pequeñas cosas que uno como ciudadano tiene que reclamar, es la voluntad que tienen que tener todos los 13 millones de dominicanos que tenemos, que ante cualquier situación que vulnere sus derechos fundamentales vaya a reclamarlo, y por pequeña que sea, es un punto de avance como ciudadano, porque la misma comisión dijo, si los ciudadanos se acercan a nosotros, y no obstante nosotros que tenemos el deber y el derecho también de regular ciertos temas, la ciudadanía tiene que acercarse, y también con los temas musicales del género urbano, ellos también van a poner hincapié también de que en las emisoras de la República Dominicana, no solamente con la censura del pitico, el pi, porque que la estrofa al final, donde tú haces el pi, todo el mundo sabe qué es lo que sigue. Y eso de manera, como dicen los profesionales de la conducta, y los psicólogos y los psiquiatras, queda impregnado, y esa conducta puede ejercer una reacción en un momento determinado de un joven, un adolescente o un adulto. Pero es que aquí en el país tenemos justamente espectáculo público, pero yo creo que desde los tiempos de Doña Zaida, eso no funciona. No, eso no funciona. ¿Y cuántos comunicadores vemos en diferentes programas con improperio, con unas palabras fuera de contexto, que hasta de manera particular, para mí es una ofensa de manera particular que una persona que se hace llamar profesional, que se hace llamar un comunicador, ejerza esa actitud violenta y agresiva contra sí mismo? Entonces, que los niños que están viendo televisión en su casa, que tienen ahora, todos los niños tienen una tablet en la mano, y que están viendo YouTube, y no todos los padres le ponen restricciones al YouTube, que los hijos tienen una tablet en la mano, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que le estamos fomentando? Porque hoy en día las tablas están sustituyendo a los padres. Así es. Porque los padres, en virtud de tantas cosas y tantos quehaceres que tienen que, tanto en el hogar como en el trabajo, entretienen a los niños con una tabla. Y ellos se están retroalimentando con eso, con todas esas palabras. Y tú ves niños que te dicen palabras que uno que anda todos los días en la calle, que uno dice, pero ¿y dónde están los padres de esos niños? Que saltan con cosas que para su edad no corresponde que deben estar manejando. Víctor, en el propósito me parece que ustedes van a recibir un gran apoyo de la feligresía, tanto católica como evangélica, porque después hay en una estrofa que después de él decir todo eso que va a hacer con la suegra, al final dice que se la lleve el demonio. Que se la lleve el demonio, es lo último que usted le puede decir a una gente. De verdad que no sé qué fue lo que motivó a que Romeo. Que se la lleve el diablo. Porque Romeo, la canción. Hasta, bueno, no se ha casado formalmente nunca.
¿verdad? Claro, he tenido su pareja, pero formalmente una suegra. Pero es que así, el ámbito que lo así, motivó. Así como le están, yo me caso. Así mismo. Sí. Bueno, le tocaría suegra como quiera. Sí, sí, pero realmente, bueno, de manera muy particular, yo en cuanto escuché esa bachata, a mí nunca me... Mira, me gusta Romeo, pero esa no. Dije, no, para nada. Ese tipo de letra, a mí, yo nunca he estado de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero aprovechando la ocasión, hay una parte que usted ha tocado y es la parte de responsabilidad de los padres. Y yo no diría, usted dice que a veces yo estoy muy ocupado, yo no diría que ningún ocupado, sino que para que el niño le permita a ellos seguir también metido con la cabeza dentro de los celulares, ellos prefieren pues simplemente permitir que los niños escuchen este tipo de situación. Entonces, yo digo que incluso el asunto de la delincuencia viene hasta por ahí, por esa dejada y esa permisibilidad que tienen los padres actualmente. No, y nosotros escuchamos todo tipo de música y nos encanta la música, pero no estamos en contra del género urbano, jamás, porque vemos el éxito que ha tenido artistas del género urbano que no incentivan a la violencia, que le cantan al amor, le cantan a la juventud, le cantan a ciertas cosas. Y vemos como esos tipos de artistas que solamente cantan vulgaridades son efímeros. Llegan, se pegan, pero se va desvaneciendo y la gente se va cansando y al final desaparecen del escenario. Y otros que comenzaron con una tipo de letra muy explícita, como Bad Bunny, vemos como el transcurrir que ha ido logrando su éxito, ha ido cambiando sus letras. Ha ido cambiando, que aunque queda con cierto morbo, pero ya no es tan explícito como en sus orígenes. Y es motivo que hay una población a nivel mundial que te lo puede consumir en un momento, pero llega un momento que ya esas vulgaridades se van desvaneciendo. ¿Y qué le estamos dejando a nuestros niños? Que artistas comienzan a escenificar temas de narcotráfico, del dinero, del trasiego, del consumo, nombre de estupefacientes que nadie lo conoce y ellos son los que lo enuncian. Entonces eso es lo que va motivando a que nuestra juventud comience a crearle la expectativa, la inquietud, la curiosidad. ¿Y cuál es el mensaje? Si espectáculos públicos tiene que hacer su rol en cuanto a ese tema, de que a nivel mundial, en las redes sociales, YouTube, cuando usted ve un tema o un contenido, usted va a YouTube y hace una reclamación y automáticamente le tumban el video. Y pero justamente iba a hacerle esa pregunta ya en términos legales como abogado. ¿No hay una forma también de que el mismo YouTube regule eso y que no se permita? O sea, digamos que por lo menos aquí en el país, o sea, sabemos que una plataforma es mundial, pero por lo menos aquí en el país, de forma que a través de espectáculos públicos se regule lo que se pueda ver o no en YouTube. Hay que reformular la ley que le da origen al espectáculo público en cuanto a los enunciados y más ahora con materia tecnológica que todo ha avanzado mucho. Y claro que YouTube acoge todos reclamos y más si un asunto institucional de un país, ellos lo asumen con carácter de urgencia. Vemos países que tienen restringido el uso de YouTube, de Facebook, de redes sociales, pero ok, son países que son marxistas, que tienen también opresión. Corte socialista. Exacto. Sabemos que no estamos en contra de la libre expresión, pero la libre expresión también tiene su límite, que lo establece la ley. Pero en cuanto a eso, nosotros también hicimos un reclamo ya de manera formal a YouTube por ese tema. Y inclusive después que salga la resolución, que sabemos que va a ser satisfactoria para nosotros y para la ciudadanía, en cuanto al tema de la suegra, vamos a hacer público también el reclamo que le hicimos a YouTube específicamente para que retire ese corte musical, porque no tiene video. Todavía simplemente lo que sale el rostro de Romeo, porque también quisiera ver cuál sería el video. Si el video tiene que ser una escena de película, ¿verdad? Que no lo tenga. ¿Verdad? Porque yo quisiera ver entonces Romeo cómo va a coger la suegra que tenga ahí en ese video y la va a envenenar y después la va a tirar por un barranco. El tiempo se acaba, Víctor, pero el profesional, el abogado Víctor Pavón, ¿estaría preparado para ese público que sigue a Romeo, la gente que vive de la industria, que diga, no, eso es una persona que está buscando sonido, él quiere buscarse unos cuartos ahí, desde que le den algo?
está preparado para recibir. No, pero nosotros no estamos basando en la ley. Simplemente el imperio de la ley es lo que regular el ciudadano y toda la humanidad. Van a llegar hasta las últimas consecuencias. No, totalmente. Pero sabemos que tenemos ganancia de causa porque los artículos de la Constitución son explícitos, la ley que consagra espectáculo público y radiofonía. Nosotros simplemente lo que queremos es vivir en una sociedad en paz. Y hay otros tantos temas que después nosotros vamos a tocar de manera particular, que lo hemos visto, que lo sufren en los barrios, lo sufren las personas, que en cuanto a los usureros. Pero eso es un tema un poquito amplio que después lo vamos a desarrollar, porque hemos visto muchas personas que han sido oprimidas, donde la garantía del Estado es garantizarle la vivienda, la alimentación y la salud. Y cuando una persona te secuestra a ti, tu tarjeta que tú cobras, para él cobrar por ti, está atentando contra tu derecho fundamental, que es la subsistencia. Y creo que países como Costa Rica, Chile y el mismo Argentina regularizó esa situación, porque eso está tornando una situación de opresión y prácticamente como fuera un cartel que a la persona no la deja ni siquiera vivir o subsistir. Y esto hay que regularizarlo en la República Dominicana, porque son entidades financieras paralelas, informales, que no solamente es un acto de buena fe, yo creo que ya se ha convertido en una persecución personal, hasta de agresiones a personas que deben dinero usurero. Muy interesante, porque realmente nadie ha dado el frente a eso. Eso es así. Señores, lamentablemente el tiempo no nos permite más. Así que queremos agradecerle al doctor Víctor Pavón por haber dedicado este tiempo para estar aquí con nosotros hablando de temas políticos y hablando pues del tema espectáculo que está hoy sobre el tapete de República Dominicana. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros en este su espacio, Las Mañanas del 56. Será hasta una nueva entrega.